Dios, hermano, Dios es un Dios de orden. Eso dice en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 40, dice que Dios es un Dios de orden. Pero como la gente desordenada, se van, solo vienen a comer y se van. Yo creo que de Cobán vienen, hermano, porque solo vienen a comer y se van. Pero qué bueno que usted está presente en esta noche, hermano. Gracias, hermano Joel, que está en Estados Unidos. Él nos hizo la invitación para poder estar aquí con los jóvenes. Lastimosamente no hicieron su presentación. Sus motivos, sus razones tuvieron, hermanos. El tiempo se va muy rápido. Y a veces uno cuando sube aquí no quiere soltar el micrófono, hermano. Pero bueno, que Dios bendiga a los jóvenes. Que Dios los siga ayudando, fortaleciendo. Eso sí, permanezca. Cualquier cosa que venga a sus vidas, no se vayan de la iglesia. Acuérdense que ya le hicieron una promesa a Dios, y esa promesa no fue con el pastor, no fue con el presidente, fue con el de arriba. No dejes que tu boca te haga pecar, y no digas delante del ángel, o sea delante del pastor o del predicador, que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya las obras de tus manos. Bueno, hoy sí. Gracias, hermanos, por la comida. Estuvo sabroso el recado, mole, como usted le quiera llamar. Estuvo sabroso, hermano. Gracias, hermano, por los alimentos. Gracias, hermano pastor, por el permiso. Hermano de la agrupación, gracias por el sonido. Muchachos de los canales que están transmitiendo, que Dios les bendiga. Y a todos los que están allá en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, México, Guatemala, de todos los países. Nosotros también traemos un canal, una página que se transmite, hermano, donde la palabra también llega a diferentes partes del mundo. La página se llama Marlon Barrios Oficial. Si usted la quiere seguir y quiere escuchar palabra de Dios, ahí está en vivo también. Si usted quiere, y si no quiere, pues no quiera. Amén. Bueno, vamos a la palabra, hermano. Hoy quiero hablar acerca de algo muy importante. Aprovechando que estamos puros jóvenes, porque todavía soy joven, todavía viejito, que ya tenga, tuviera canas, que ya tuviera arrugadito, no, joven todavía. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. ¿Sabe por qué surge esta palabra? La importancia, oiga, de compartir este mensaje, esta reflexión o este consejo para usted. Porque en una ocasión me llama un muchacho de Estados Unidos y me dice: hermano predicador, quiero hacerle una pregunta. Y le digo: ¿qué pregunta? Tengo, dijo, la duda, y quiero que usted me responda: ¿hay noviazgo cristiano y hay noviazgo mundano? ¿Qué respuesta me da usted?, me dijo el muchacho. ¿Y qué cree usted que le dije? Hay de los dos noviazgos, mundano y cristiano. Vaya, vamos a leer estos versículos. Génesis capítulo 29, versículo 16. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Génesis capítulo 29, versículo 16, dice la palabra: honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Espíritu Santo, que está con nosotros. Y dice esta palabra: y Labán, así dice su Biblia, Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, que era la fea. Vale. Pero le voy a decir por qué, hermano. Dice: y el nombre de la, ¿qué?, de la menor, o sea, de la más chiquita. Lea era la más grande. Y la más pequeña se llamaba Raquel. Y los ojos de Lea eran de delicados. Ahí le voy a explicar.
eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante. Mire qué bonito. ¿Cómo era Raquel? De lindo semblante. Pero oiga lo que le voy a decir. Raquel no necesitaba maquillaje para verse bonita. No. Vaya, oiga lo que dice, pues. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. 18. Y Jacob amó a quién? A Raquel. Mire el chuchazo. Se enamoró de la bonita, va, que la fea. Y los ojos, oiga, pues. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré. ¿A quién? ¿A quién le estaba diciendo eso? Al papá, a Labán. Dice: yo te serviré. Así dice su Biblia, hermano. 7 años por Raquel. Mire qué tan enamorado estaba Tepató. 7 años por Raquel, tu hija menor. 19. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, marihuanero, pandillero, chiricutero, borracho. ¿Sí me entiende? Va. 20. Así sirvió Jacob por Raquel. ¿Cuántos años, hermano? 7 años. Y le pareció como pocos días. ¿Por qué? Porque estaba enamorado, estaba engasado, dice el patojo Chapín. Vaya. 21. Entonces dijo Jacob a Labán, como usted quiera llamar, hermano: dame mi mujer, porque había trabajado y tenía derecho. Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Ya le urgía la mujer, hermano. 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a quién. ¿Quién era Lea? ¿Ah? Eso, la mayor, la feita. Oiga pues lo que dice la Biblia. ¿Dónde estaban los hermanos? El 22. Ajá, el 23, eso. Y sucedió, dice, que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la entregó, y él se llegó a ella. Mira, hermano, como estaba oscuro, no se dio cuenta que era la otra. 24. Y dio la Labán a su sierva Zilpa, a su hija Lea, por criada. 25. Venida la mañana, dice, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé el menor antes que el mayor. O sea que esa era la costumbre con ellos, hermano. Y ahí se hacía lo que papá decía, no lo que la mujer decía, y no lo que el novio, el amante, como usted quiera llamar, se hacía. Muy bien, ¿y qué dice, hermano? Y Labán respondió: no se hace así, nosotros en nuestro lugar, que se dé, dice, la menor antes que la mayor. O sea, primero se daba la mayor y después se daba la menor. Cumple la semana de esta, y se te dará, que dice, también la otra, por el servicio que hagas conmigo. ¿Cuánto tiempo trabajó todavía aquel? Otros 7 años. 7 más 7, ¿cuánto es? 14. Mire, hermano, qué tremendo. 14 años. ¿Y qué más dice, hermano? E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Ay, sí, siéntese, hermano. Qué tremendo, va, hermano. Mire, hermano, si todos los papás, todos los tatas, todas las nanas,
fueran como antes, hermano, la cosa fuera diferente, ¿sí o no? Sí, hermano. Si los tatas fueran estrictos como los de antes, hermano. Yo sé que aquí hay gente anciana, hermano, que tiene 60, 80, si es posible hasta 90 años, hermano. Y ellos saben cómo era antes. Yo no, hermano, si yo todavía estaba, ¿sabe? Ni me había traído la ciguanaba todavía. O la cigüeña, porque así decían los patojos. Así le decían los papás a los patojos antes. Que ahora los patojos ya vienen de vuelta. Ya sabe de dónde viene uno, hermano. Si los tatas fueran como los de antes, estrictos, no fueran alcahuetes como hoy en día. Miran que la patoja anda con un novio, y por allá anda con otro, y por allá anda con el otro. De repente resulta con otro, y de repente aparece con el muy inflado, hermano. Hay nanas que dicen, ala, esa mi hija sí por algo, ve, ja, esa mi hija sí salió más. Esa mi hija sí salió más pilas que yo, más pilas, más pícara que usted salió. Ala, esa mi hija sí por algo, mire, ala, y por eso, mi, ay, tan chula mi hija, bien coqueta, igual que su abuela. Su abuela estaba endemoniada por eso, era una coqueta y la mitad de otra. Tremendo, ¿sí o no, hermano? Mire, hermano, Dios bendiga a aquellos padres que siempre corrigen a los hijos, que siempre corrigen a la hija y le dicen, mira, mija, ¿quieres tener marido? Aprende primero a hacer oficio. Aprende primero a lavar tu calzón. Ay, no tan feo que hablas, hermano, dirá usted. Si la Biblia habla de calzoncillo. Sí. 24 de Isaías dice, habla también de las nalgas. Sí, hermano. Pareciera que no tuviera ética uno, pero si usted lee la Biblia, hermano, eso está en la Biblia. Si usted no lo encuentra y no lo lee y se queda con la boca abierta, porque usted no lee la Biblia. Mira, mija, dice la nana, mija, mira, mija, por favor, ¿quieres tener tu marido? Primero estudia. Así dicen los papás, ¿sí o no? Pero son raros, hermano, aquellos tatas que dicen eso. Sí, hermano, porque son tatas que verdaderamente aman a sus hijos. ¿Sí o no? Y todavía la nana dice, mira, mija, dice, el día que vas a tener a tu marido, vas a tener un marido. Mira, mija, en que sea pobre, pero que sea trabajador, que sea honrado, que no sea marihuanero, que no sea pandillero, que no sea borracho, que no sea chiricotero, que no ande en la calle haciendo muecas con la mano, que sea un siervo de Dios, ¿sí o no? ¿Quiere usted que las patojas quieren un siervo de Dios hoy en día? Ay, Dios. Ni bien miren a aquellos patojos todos marcados, rayados de la cabeza, con un todo mal vestido. Los patojos, de ese patojo se enamoran usted. Cuando Dios tiene lo mejor para ellos. Pero se da cuenta que para obtener algo bueno hay que pagar un precio, ¿sí o no? Y el precio, oiga, no se trata de dinero. El precio se trata de saber esperar, saber aguantar, saber soportar. ¿Qué? Las patojas hoy de 13 años están cacaraqueando. 13 años ustedes ya andan buscando novio. Sí, hermano. Ya no esperan que lleguen a los 18 años, hermano. 13 años ya andan de calentón a las patojas en la calle. Yo te pregunto en esta noche, ¿quieres ya andar con una patojo en la espalda, otro en la panza y otro dos jalando puro tacuacín? ¿Verdad que no? Pensá. Pensá. Tener
labios es fácil. Ahorita le mandas un mensaje al peludo, al pelón o a ese pelos parados y ahorita te acepta, te manda un trance o como le quieras llamar y te dice: mira, Raquel, la que no, la que está aquí, la que está aquí, Raquel, mira, Raquel, ¿qué tal si nos miramos hoy en la noche allá en el donde están los pinos? Aunque está lloviendo, pero yo quiero verte, Raquel. La pregunta es: ¿para qué quiere verte ese patojo allá en los pinos a las horas? ¿Para qué te quiere ver? No te quiere ver solo para platicar contigo, no. No te quiere decir: ¿y cómo estás? ¿Y qué comiste hoy? No. Te está llamando porque quiere algo. ¿Y sabe qué es lo que quiere ese patojo? Algunos ya saben: la prueba de amor. Porque eso es lo primero que piden los patojos hoy en día: prueba de amor. No piden casamiento. Algunos son más pilas, son bien usados por el diablo, hermano. Y le dicen a la patoja: mi amor, mira, mi amor, pues si te acostás conmigo, de aquí a 3 meses nos casamos. Y bien, dice la patoja, sonsa, hermano, le da la prueba de amor al peludo este. Y el peludo este solo la embaraza y de ahí se va con otra. Y después a la patoja se la lleva a la tristeza. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se creyó la mentira que aquel pelo parado le dijo, hermano. Dice que Jacob, cuando llegó, hermano, con Labán, miró a sus hijas. ¡Ala! Ya se imagina Labán, Jacob, cuando mira a las dos muchachas, a la grandota y a la pequeña. Me imagino que a aquel se le salieron los ojos, hermano. Y trabajó ahí. No trabajó, oiga, porque quería trabajar. Trabajó 7 años. No por amor al trabajo, por amor a la novia. Ese es como aquel patojo que viene al culto: pastor, bautíceme, pastor. Quiero servirle a Cristo. Quiero cantar, quiero predicar. Está bueno, dice el pastor. Lo mete en el agua. Ese patojo mañoso no venía porque quería predicar, porque quería un privilegio, porque quería, oiga, servirle a Cristo. Vino a la iglesia porque miró que la patoja estaba chula. ¿Sí o no? Hoy si voy a ir a la, ¿cómo se llama esta iglesia, hermano? ¿Iglesia qué? Iglesia Cristo Sana y Salva. Eso. Voy a ir a la iglesia Cristo Sana y Salva. ¿Cierto, hermano? Cristo Sana y Sana es, no salva. Salva también, hermano. Eso le faltó. Y mire, salva también, no solo sana. Salva. Ah, no sé, ahí está todavía. Choco yo. Mire, pues, hermano. Me imagino y está seguro, hermano, de que algunos peludos, hermano, vinieron solo porque miraron que la patoja está bonita. Si usted vino porque la patoja está bonita y porque está enamorado por la patoja, usted va a fracasar y le va a ir mal en el evangelio. Unos días va a estar en el culto y de ahí lo van a mirar en el mundial. ¿Está oyendo? Pero si usted vino por amor a Cristo, usted va a permanecer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted no vino por amor a la Raquel. Usted vino por amor a Cristo. Y usted va a permanecer en la casa de Dios. ¿Sí me entiende? Y cumplirá aún sus promesas que le hizo a Dios. Pero si usted solo vino y nada más por querer venir y porque miró que estaba buena la cosa, o vino por carne, está equivocado. Si usted vino por carne, hágame un favor. Mejor váyase a la carnicería allá en el centro. Allá hay carne. Allá váyase a parar en la carnicería. Allá va a traer su pedazo, su gancho de carne. Váyase para allá. Pero aquí a la iglesia no se viene por carne. Aquí se viene por servir a Cristo, hermano. Aquí se viene, ¿por qué? Porque necesitamos de una salvación y necesitamos de la bendición de Cristo. Jacob, como estaba tan enamorado, no le importó trabajar 7 años por amor a la patoja, hermano. Y gloria a Dios por eso, hermano. Porque sí se vio que estaba dispuesto. Porque sí la amaba, dice la Biblia. ¿Verdad que sí?
Pero ella no le echó el ojo a la que estaba, a la que estaba enferma, o sea, la Lea. ¿Sabe qué tenía Lea? Lea estaba malita de sus ojos. Posiblemente estaba un ojo bueno, un ojo malo, ubisca, ¿sí me entiende, va? Como aquellas patojas que están viendo para allá, pero están mirando para allá. O con un ojo miran para allá y con el otro miran al que está, al chavo que está a la par. Sí, hermano. Dice que cuando Jacob miró a Lea, dijo: no, esta no me gusta. No, no me gusta. Aquella que está allá, esa sí me gusta, dijo Chuchazo. Esa sí está guapa. Esa sí está bonita. Esa sí está hermosa. Y no importa trabajar 7 años. Porque él pensó que 7 años iba a trabajar, que si le pusieron otros 7 años más. Y no, pero mire, pues, los 7 años que le pusieron de primero, según la Biblia, dice que no, no lo sintió. Porque estaba tan enamorado. Eso es como aquel patojo va que ya se quiere casar. Ay, ya me quiero casar. Ay, ya me quiero casar. Ya me quiero casar. Ya no hay la hora que llegue la fecha, hermano. Ya me quiero. Ya no aguanto. No siente los días. Pasan como que fuera agua en las manos, hermano. Así le pasó a Jacob. Dice que los 7 años, mire, hermano, pasaron de volada. No sintió el tiempo, los 7 años que pasaron. Cuando pasaron los 7, yo me imagino a Jacob, hermano, contento. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Un culto de acción de gracia. Que si se quedó con la, como dicen aquellos, con un ojo choco. Se chivió. Que dice que Labán hizo fiesta, es lo que dice la Biblia. Hizo banquete, pero esperó la noche para entregarle a la hija, pero no a la bonita por la que él había trabajado. Le entregó a la Lea. Y como estaba de noche, hermano, ni cuenta se dio, hermano. ¿Quién era? Y la agarró. Y cuando se dio cuenta al otro día, hermano, que ya estaba claro, se dio cuenta que no era por la que había trabajado, era otra. A ver, levante la mano los que tienen novio aquí. Levante la mano las patojas que tienen novio. Tengo novio, pero escondido. Mira. Eso no es un, oiga lo que le voy a decir. Eso no es un noviazgo cristiano. Todo aquel que se esconde, porque no es cristiano. Sí, hermano. Ahora sí, otra vez. Levanta la mano los que tienen novio. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Levanta la mano los que tienen las patojas que tienen novio. Levanta la mano. No tenga vergüenza. O ahí está el otro. Ay, es que si la levanto, ahí está el Juan y el Chepe va a mirar que yo ando con él. Tremendo, hermano. Eso está pasando hoy en día, de veras. Pareciera que fuera una broma. Y a usted le da risa, pero es verdad. Hay patojas que le gustan la vida alegre. Va. Pues sea sincero, hombre. Levante su mano. La que tiene, la muchacha que tiene novio, ahí levante su mano. ¿Quién no tiene novio? La felicito si no tiene novio. ¿Está oyendo? Y si ya tiene novia escondida, arrepiéntase, ¿oyó? Arrepiéntase mejor si tiene novia escondida. Bajo de agua. Tengo novio, pero solo de noche. ¿Qué la llorona es usted? Vaya, aquí viene esto, pues. La pregunta que me hizo el muchacho. Me dijo: ¿hay novio, hay noviazgo cristiano y noviazgo mundano? Sí. A ver, ¿qué quiere que le diga? Quiero que me dé algo, pues. Va, dígame el mundano. Va, mire, pues ahí le va. El noviazgo mundano, ahí no hay, número uno, respeto. ¿Sabe por qué no hay respeto? Porque cuando están los novios en la escurana, ahí está el patojo metiendo mano por aquí, metiendo mano por allá. Y ahí está la patoja. Tete quieto, hombre. Tete quieto. Pero nada más está disimulando. Tete quieto. Tete quieto.
¿Qué no hay en el noviazgo mundano? Respeto. La pregunta es: ¿usted como señorita se merece un respeto, sí o no? ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe por qué no la respetan? Porque ni usted misma se respeta. ¿Está oyendo? En el noviazgo mundano no hay temor. Porque si hubiera temor, no te fueras a meter al monte. Mire, hermano, parece que fueran conejos o vacas, hermano, que en el Zacatal se van a meter, hermano. No hay respeto, no hay temor. ¿Qué más, hermano? En el noviazgo mundano no hay amor. ¿Está oyendo, hermano? Y si hay amor, es un amor fingido, un amor de hipocresía. Mi amor, dice el novio, mi amor, te amo, mamita chula, cachetes colorados. Pero ¿sabes qué? Al rato en la noche está chateando con la otra. ¿Cómo estás, mi amor? Aquí estoy en la cama extrañándote, mi amor. Ahí te mando un poema. Ahí te lo mando. Saber qué poema, pero total que le mando un poema, hermano. Y en al rato estaba con aquel diciendo que la amaba. Eso se llama hipocresía, hermano. En cambio, en el amor, oiga pues, hermano, el amor, oiga pues, el noviazgo cristiano, aquí ya cambia. Esto Dios me lo está dando, hermano, porque hasta ahora estamos predicando estos temas. El noviazgo cristiano, número uno, hay respeto. Si ese patojo peludo te quiere, no te va a llevar al monte a platicar. ¿Sabes a dónde te va a llevar? A la casa tuya, mi amor, mi amor. Yo quiero platicar contigo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si vamos a tu casa? ¿Qué tal si vamos a tu casa, mi amor? Vamos a tu casa. Y mira, estoy dispuesto a hablar con tu papá y con tu mamá. Y quiero llegar a pedir permiso por vos, porque la verdad yo te amo. Dice la patoja: gloria a Dios. Señor, gracias porque respondiste mi oración. El patojo llega a poner la cara a tu casa con mamá y con papá y le dicen: doña Juana, doña Maruca, mire, yo vengo a pedir la mano de su hija, ¿me la da o no me la da? La mamá, como siempre, va a usted: llévesela con todo y ropa si quiere. El tata, hermano, ja, ¿cómo así? Dice el tata, hermano. Un ejemplo, hermano, ¿cómo así? ¿Te vas a llevar a mi hija? Muy bien, espérate pues. Tráeme una hacha, por favor, y un trazo de leña, y que me lo raje antes de llevarse mi hija. Si este patojo me raja la leña, que se lleve mi hija. Sí, hermano. No le vaya a poner un trozo de pino, porque el trozo de pino, hermano, puro queso. Póngale un trozo de aquellos de guayabo que hay allá en la costa. Un palo amarillo, hermano, que nada más revira la hacha, hermano. Sí, hermano. Porque hay patojos que quieren mujer. No pueden ni rajar un trozo de leña. Ay, si me hacen ampollas en las manos, dice. Pura señora parecen, hermano. Y ya quieren mujer. Ese es el problema también. Que muchas veces ahora vamos con los patojos un poquito. Los patojos ya quieren mujer. Ya quieren a la maruca. Pregúntele usted si puede trabajar. No puede trabajar. Ni bañarse puede. Cuando llega al culto, ¿cómo le llegan los sobacos todavía? Y así quiere mujer. No se baña. Hasta piojo lleva en la cabeza todavía. Y ya quiere mujer. Vaya a bañarse mejor. Sí, hermano. Porque hoy los patojos lo que piensan es tener novia, tener mujer. Y aunque no tengan dónde ir a meterla, que sea debajo del puente, ahí nos vamos a ir a vivir. Ni que fueran un par de señores, hermano. Allá en la costa donde yo vivo, en el pueblo, hay un par de señores, una pareja. Mira, hermano, me da tristeza, pero la verdad es la verdad. Esta pareja, mi hermano, se van del pueblo de Flores, se van para el pueblo de Coatepeque. A pie,
está como a, en carro se hace media hora, a pie ellos hacen posiblemente como 2 horas, hermano. Duermen en la calle, debajo del puente. Pregunto, cuando usted se lleva a su mujer, ¿dónde la va a ir a meter? ¿Dónde va a ir a meter a su mujer el día que se la lleve? ¿Mm? Allá con mi mamá. Tu mamá. ¿Qué tu mamá te mandó a tener mujer? Mujer querías. Primero, escucha, es que mire, hermano, la gente hoy es al revésada. El patojo primero va a buscar mujer. Después, ¿dónde nos vamos a ir a vivir? No, primero hace tu casa. Primero compra tu terreno. Primero, oye, primero compra tu terreno. ¿Qué más? Después hace tu casa. El que sea de adobe. Pero que haya donde meterla. Sí, hermano, que sea de tierra la casa, pero están viviendo ahí, hermano. Y aparte de la mamá, aparte del papá, porque la carne junta se hiede. La suegra se pelea con la nuera y la nuera se pelea con la suegra, hermano. En cambio, separado, ¿qué le van a decir a usted? Si usted come hierba, come carne, aguanta hambre, tortilla con chile, tortilla con sal, es usted. Eso quería. Ahora aguántese. Allá con mamá y con papá comía carne los 3 días, tres tiempos, cuatro días o 3 días a la semana. Con el marido, si el marido la quiere, buena comida. Y si no, más leño que comida le va a dar. Y como eso quería, ahora aguántese, hermano. Aguántese. Aquí hay señoras que aconsejan a las hijas, pero a veces las hijas les entra aquí y les sale por acá. Más adelante se lamenta, se arrepiente, demasiado tarde. Por eso te digo, valora tu vida, porque tu vida vale mucho, señorita. Valora tu vida, porque si tú no la valoras, ¿quién la va a valorar? Solamente Dios. Bye. Mi hijo, dice el papá, no sé, vamos a ir, ya llegó la hora, ya llegó la fecha de que tenemos que arrancar las papas. ¿Te cree que el patojo se va a arrancar las papas? Ay, Dios. Mándelo a chatear, mándelo a facebookear, a jugar Free Fire. Ay, Dios, número uno, hermano. Y así quiere mujer. Dios, cuando mira la patoja, se hace un queso, man. Ahí está todo nervioso. Bien. Chiviado anda ahí. Toque al que está a su lado y dígale, hoy sí te están hablando, dígale. Toque al que está a su lado, hombre. Hoy sí te están hablando, voz peluda, dígale. Sí, hermano. Ya sabe trabajar. ¿Qué tiene donde meter a su mujer? Ahora sí, pues, venga, doble sus rodillas, órele a Dios y le diga, Señor, ¿quién va a ser mi mujer, Señor? Señor, si me vas a dar una lea, Señor, pero que me ame, Señor. Y es mejor que sea una lea, fíjate, porque si es una Raquel, ay, Dios, cualquiera la va a enamorar porque va a ser bonita. ¿Sí o no? Es como aquella patojo, cuando ni bien se cacha un patojo bonito, y ya no hay ni qué hacer con el patojo. Ni bien, mira que usted le está echando el ojo. Hey, ¿qué vos? ¿Qué? Tus ojos son solo para mí, no son para aquella. Ese es el problema, hermano. Pues le digo, mire, aunque el patojo sea narizón, pispinudo, pero que la respete. Que la saque de blanco de su casa. Como dice Hebreos 13:3. Honroso es el matrimonio delante de Dios. ¿De qué sirve que tú busques un muchacho que tenga carro, que tenga dinero, que tenga buena casa, si al final te va a estar traicionando con uno y con otro 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 y con otro? ¿De qué sirve? ¿De
qué sirve? Aunque sea como sea, pero que te ame, que te respete, que te haga feliz. ¿Qué dije Salomón? ¿De qué sirve? Dice que en una casa haya carne, haya buena comida, si viven puros perros y gatos, hermano. La mujer celando al marido, el marido celando a la mujer. Es más, aquí hay patojos que tienen su novio, tienen su novia, y son recelosazos los ingratos, hermano. Si tú eres un joven que sos celoso, te digo esto. Santiago 3:15 dice que si tú eres un patojo celoso, andás celando a la pobre patoja, tenés una mente de animal. ¿Estás oyendo, va? ¿Con quién andabas vos? ¿Con quién andabas? ¿Ah? Dirás que no te vi. Ja, si yo de reojo te estaba viendo, con un ojo estaba viendo al predicador y con el otro te estaba viendo, que bien que le estabas echando el ojo a la pelo marido que está a la par tuya. Ja, dirás que no te estaba viendo. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Se llama celo. Levante la mano las celosas. Imagínate si apenas es tu novio y te andas celando. Ay, imagínate cuando sea tu marido. Ya no te va a dejar venir al culto. Y después vas a decir: ah, yo me acuerdo que estaba en la sociedad de jóvenes. Todo fue que me junté con ese Pedro, me sacó de la iglesia. ¿La culpa de quién fue? ¿Tuya? ¿O de quién fue? ¿Tuya? ¿Tuya? ¿Acaso no te gustaría un día, escúchame, que Dios ponga en tu camino un hombre de Dios, que sea un siervo de Dios, un predicador o un pastor, hermano? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría? ¿O te gustan más los mareros? ¿Eso te gusta? ¿Ah? ¿Te gusta más aquel patojo que anda en la calle con el cigarro en el pico? Porque eso es lo que le gusta a la patoja. Y por eso el patojo hoy se cree, va. Ahí anda en la calle con el pecho. Ni pecho tiene, hermano. Ahí anda, mire usted, con el cigarro en la boca ahí, para que la patoja lo mire. Patojo tonto ese, hermano. Seguí fumando. Seguí fumando. Ahí vas a ver cómo va a quedar tu pulmón puro escape de tráiler. Todo negro va a quedar. Después vienen las consecuencias a tu vida. Porque lo que sembras para tu carne, de tu carne lo vas a cosechar. Pero lo que sembras para el Espíritu, dice la palabra, lo vas a cosechar del Espíritu. Ya me cansé, hermano. Tenemos que viajar ahorita, hermano. Tenemos que viajar para Nevaquicheva, hermano. Mañana tenemos que estar a las 8 de la mañana. Nos acompaña mi hermano Miguel Ángel. Mañana va a estar predicando también, juntamente con nosotros. Mi hermano Joaquín, el chofer. Nuestro hermano Wilmer. Nos acompañan, hermano. De la misma iglesia venimos. No venimos solos. Venimos con Cristo Jesús también. Mire, yo le voy a decir algo. No le digo no tenga novio. Tenga su novio, pero que la respete. ¿Sí me entiende? Nos quedamos en que en el noviazgo cristiano hay respeto. ¿Quieres que te respete? Vaya, pues respeta también. En el noviazgo cristiano, te decía, hay respeto. Porque cuando el novio ama a la novia, no va a estar ahí: mi amor, dame la prueba de amor. Si le está pidiendo la prueba, mándelo al diablo, hermano. Mándelo al diablo. Mira vos, mira, mira, mejor la regate en el nombre de Jesús.
Da, búscate a ver quién te da prueba de amor. Andate con tu calentura por allá. Sí, hermano. Que haya respeto. ¿Cómo se va a sentir su papá, su mamá, cuando usted salga de blanco? Calidad, hermano. Se va a sentir honrado papá y mamá, ¿sí o no? Hoy está de moda que a veces, mi hermano, por eso, mi hermano, hay patojos que se casan a veces también, pero se casan a la fuerza. Ni modo, dice el patojo, ya metí la pata, metí la mano también, y ya la patoja está embarazada. Ni modo, tengo que casarme, si no me van a refundir en el bote. No se casó porque amaba, se casó por obligación. Por eso te digo, espera. Y si te vas a enamorar y vas a querer tener tu novio, muy bien. Pero esa pareja, esa persona que vas a buscar, respétala para que no tengas problemas. ¿Sí? Muy bien. Respeto. ¿Qué más? Temor. Temor. Porque cuando hay temor, hermano, hay tal patojo, pues. Quieto, Nerón. Quieto, Nerón. Nada de que pagar la luz vos ahí. Nada de eso, hermano. ¿Está oyendo, padre de familia? En la casa tiene que llegar el patojo a platicar. A platicar. ¿Está oyendo, va? Para que se conozca, porque el noviazgo es para conocerse uno al otro. A ver cómo es el Juan y a ver cómo es la María. Si está bien la María, pues, y el Juan está bueno, pues casémonos, pues hagamos acción de gracia, que venga a predicar Marlon Barrios y vamos para Aram Pam Pam, pues. Sí, hermano. Cuando hay respeto, hay temor. Tranquilo, tal patojo. Solo besito. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? Aquí ando en el culto. Ah, qué bueno, mi amor. Gózate, pues, gózate. Gózate con los que se gozan. Yo también aquí estoy, aquí trabajando, fíjate, pero pensando en ti, mi amor. Está bueno eso, hermano. Calidad. Van bien. Respeto. Hasta que llegue el día. Muy bien. Mira, mi amor, un año. ¿Cuánto tiempo, hermano? Un año. ¿Seis meses? Algunos no se aguantan. Un mes de novio y vamos a casarnos, mi amor. Vamos, porque ya urge, mi amor. Ya viene Cristo. Sí, hermano. Que gloria a Dios. Si se casan, ¿por qué? Porque ya salieron de la fornicación, hermano. Hoy hay noviazgo, mi hermano. Bueno, hay noviazgo que hay derecho de todo, hermano. ¿Sí o no? Que tu novio, sí. ¿Y dónde van ahorita? Vamos a ir al hotel 5 estrellas. Novio, hotel 5 estrellas. A tener relaciones sexuales. A darle prueba de amor. Eso no es prueba de amor. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama fornicación. Y ese es un pecado horrible. A un pecado que Dios le da asco. Por eso dice la Biblia que el patojo no es bueno que esté solo. ¿Está viendo, patojo? Tampoco dice que es bueno que usted, mire, dice Pablo que el patojo no tiene potestad sobre su cuerpo. Y yo le voy a aplicar esto. Posiblemente algunos me van a decir: ay, ¿qué está hablando ese hermano? 1 Corintios 7:3. Amén. Va. 1 Corintios 7:3 en adelante dice que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y la mujer tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Sabe qué me está hablando ahí Pablo? Se lo voy a dar al estilo Chapín para que me entienda, para que no se quede así todo. ¿Y qué dijo el hermano? Mire, pues. Cuando dice Pablo que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ¿sabe de qué está hablando? De la masturbación. Sí.
Porque dice que si el patojo se masturba, se está condenando a sí mismo. ¿Está oyendo, patojo mañoso? ¿Me está oyendo o no me está oyendo? Callado se queda. Que se me hace que esta palabra le cayó en la mano como brasa caliente, hermano. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que no solamente el patojo lo hace, también la patoja lo hace. Ay, no, ¿cómo está hablando ese hermano en el público? Si no se lo dice nadie, ¿quién se lo va a decir entonces? Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 15. Ah, no, versículo 14 y 15 dice, Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo aprenderán si no hay quien les enseñe la palabra de Dios? Mas cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la buena nueva de salvación, que la palabra de Cristo, si no se les enseña, como el joven, la señorita, saldrá del pecado donde el diablo los tiene hundidos. Por eso hay para todos que solo ojos están, hermano. En el noviazgo cristiano hay respeto. ¿Qué más? Temor de Dios. Porque ese patojo no solamente tiene el temor de Dios, tiene el amor de Dios. Dice que el que tiene el amor de Cristo, todo lo espera. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo nos casamos, mi amor? De aquí a un año. Imagínese a este peludo, le pusieron 7 años y se aguantó 7. Sí, se aguantó 7 años. Usted que ni un año quiere esperar, aguántese, hombre. Un año está bueno, mi amor, te voy a esperar. De repente aparece por allá otra coquetona como las que hay hoy en día, basta. Juan, mira, Juan, aquí estoy para vos, Juan. Yo sí, mira, Juan, te recibo con los brazos abiertos. Yo no te pongo condición, Juan. Mira, soy toda tuya, Juan. Esa no es de Dios, esa es oferta de Satanás. ¿Está oyendo, va? Esa no es oferta de Dios. Que vos no te animás. Te le tenés miedo a la María, va. Le tenés miedo. Mira, haceme caso, hombre. Mira, cuerpazo. Porque mire, mira, hermano, yo le voy a decir algo. El diablo es fino para hablar, ¿sí o no? Y cuando te va a mandar el diablo algo, no te va a mandar una viejita, va, que no. Ojo, te va a mandar con carro, con tuk-tuk. ¿Qué más? Y aunque no sea de él el tuk-tuk, eso sí, no te vas a enamorar del tuk-tuk porque no es de él, ni del carro porque tampoco es de él. Dos, y cuando te enamores de alguien, no te enamores por interés. ¿Está oyendo, va? A la ese sí, porque tiene pisto. Está en Miami, en Florida. Está en Estados Unidos. Tiene buena casa, buenos carros. Sí, pero no son ni de él, hombre. Nunca te enamores y te juntes con una persona, ni te cases con una persona por interés, porque vas a fracasar. Que ese amor que sientes por esa persona sea sincero. Y si no tienen nada ahorita, sírvanle a Dios, séanle fiel a Dios, permanezcan en Dios y van a ver lo que Dios va a hacer con ustedes. Y un día de que los bendice, hermano. ¿Sí? Yo no tenía nada, hermano. Y aún lo que tengo no es mío, es de Dios. Pero no tenía nada. Pero gracias a Dios hoy tengo lo que tengo. Gracias a Dios. Y gracias a aquellas personas también. Porque Dios las ha usado, hermano, para bendecir mi vida. Y eso mismo pueden hacer contigo cuando tú le eres fiel a Dios. Cuando tú respetas a Dios, Dios también es fiel contigo. Cuando tú respetas y honras a Dios, Él también te honra. Porque esa es la promesa de Dios. Y
si tú te respetas a ti mismo, vas a respetar a Dios. ¿Sabías que tú eres la novia de Cristo? ¿Ah? ¿Y verdad que Cristo no quiere una novia traicionera? Él quiere una novia fiel. Póngase de mí. Hay mucho que hablar, hermano, pero yo creo que ya usted ya se empachó de tanta palabra, hermano. Algunos patojos para el primer culto, ja, trompudos se pusieron conmigo. ¿Sí? Hey, yo de, mire, hermano, de lejos miro yo a los patojos con trompudos. ¿Sí, hermano? Una mirada de masacre ahí. ¿Quién tiene la culpa que estés viviendo torcido en el evangelio? ¿Ah? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa que seas un patojo mundano, pícaro? ¿Quién tiene la culpa? ¿Tú? Yo no tengo la culpa de nada. Yo solamente vengo a predicar porque Dios me trajo, hermano, a este lugar. Y dale gracias a Dios que hoy vino palabra a tu vida, porque Él te ama, Él te quiere, Él te aprecia. Padre, muchas gracias. Si le sube un poquito más de volumen a ese fondo, hermano, vamos a orar unos 3 minutos. Súbale un poquito de volumen a ese fondo, hermano, y vamos a hacer una oración en esta noche. Ya nos retiramos, hermano, ya nos retiramos. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Agradezco a Dios. Agradezco también al Hijo y al Espíritu Santo que nos permitió estar en este lugar. Predicamos su palabra. Gracias, papá. Gracias, Señor. Hay poder en tu palabra. Hay presencia en este lugar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por darme ese privilegio y esa oportunidad de estar en este lugar, Padre, predicar tu palabra a toda esta juventud presente. Tu palabra dice, Padre, los jóvenes flaquean y caen, pero dice que los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán. Quiero hacer una vez más la invitación. Joven, señorita, venga, quiero orar por su vida. Venga, usted que está sintiendo la presencia de Dios en esta noche, venga. Dígale, papá, yo quiero ser humilde. Porque si soy humilde, dígale al Padre, tú me vas a exaltar, tú vas a pelear por mí, tú me vas a ver de cerca. Venga, usted quiere su silla, venga. Usted que mientras Dios estaba hablando su vida, estaba derramando su lágrima, venga, venga. Tu Espíritu Santo, te amo, te amo, papá. Palabra, pero sobre todas las cosas, que el temor tuyo esté en el corazón de ellos. Levante su mano, joven, levante su mano, levante su mano. Dígale, papá, lléname. ¿Quién me puede
solo Jesús, solo Jesús. Él perdona tus pecados, Él perdona tus pecados, aún los que son ocultos. Confiésalo, dígale: papá, yo sé que te he fallado, yo sé que te he ofendido. Hoy quiero que me perdones, dígale: aquí está mi vida, perdóname, Rey. Dígale: Padre, necesito tu presencia, necesito llenarme más de tu presencia, Señor. Escucha bien, joven, escucha bien, señorita. Aunque haga falta en tu vida el amor de un hermano o la comprensión de un buen amigo, pero escucha lo que te voy a decir: que nunca te haga falta la presencia de Dios. Aunque te haga falta el dinero, aunque te haga falta el amor de tu hermano, el amor del cualquiera que sea en esta tierra, pero que nunca haga falta la presencia de Dios en tu vida. Padre, toma en cuenta a todos estos jóvenes, a toda esta juventud, Dios mío. Llénalo de tu presencia, papá. Tu palabra dice que en los últimos tiempos tú vas a derramar de tu Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Padre, que tu presencia descienda en esta noche. Papá, llévanos con paz y bendición. Guárdanos en ese vehículo. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Limpia nuestro camino, Padre. Bendice a los cantantes, predicadores, solistas, a los pastores, a los ancianos, a toda la juventud de diferentes iglesias. Bendícelos. A los hermanos de la agrupación, Padre, bendiga a tus siervos. A mis hermanos de los canales, Canal 2 Evangélico, mis hermanos, Padre, de Canal 5, bendígalos. A todos los que están en las diferentes partes del mundo que escucharon tu palabra, bendígalos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Jesús. Aleluya. Felicidades a todos los jóvenes. Que Dios los bendiga y Dios siga fortaleciéndolos a través de la palabra y a través de la presencia de su Espíritu. Amén. Así es, mis hermanos, que nos despedimos de este lugar. Y se despide ustedes un amigo y hermano en Cristo, su servidor Marlon Barrios, por gracia, por misericordia de Dios, evangelista de la Iglesia Pentecostés Malaquías 3:6. Venimos de Flores, Costa Cuca, de la colonia San Francisco. Que Dios le bendiga, la paz de Cristo, y hasta una próxima, si papá Dios así lo permite. ¿Quién es el pastor de aquí, hermano? Junta al pastor. Ah, Dios le bendiga, pastor. Así que bendiciones a todos, a todos, a todos. Bendiciones para todos y la paz de Cristo. El tiempo con mi hermana.